¿Qué tranza, gente? Bienvenidos a otro video más. Estamos en Halo Infinity, gente. Increíble que está gratis. La verdad es que esto yo no me lo esperaba venir. No había escuchado o leído ninguna noticia sobre esto, sobre que iba a estar gratis el multiplayer, gente. Si nosotros nos vamos aquí al Steam, nos vamos aquí a la tienda, ponemos aquí Halo Infinity. Aquí está, miren, gratuito. ¿Ya vieron? O sea, free to play. Obviamente la campaña sí va a costar, la historia sí va a costar, la vamos a traer al canal la historia porque va a estar gratis para Game Pass y pues yo tengo el Game Pass. Pero el multiplayer es free to play, aquí dice la beta multijugador de Halo Infinity ya está disponible y se puede jugar gratis. ¿Okay? Se lanza hasta el 8 de diciembre, que es cuando sale la campaña. Entonces, pueden jugar Halo Infinity gratis en cualquier consola. Bueno, no cualquier consola, en el Xbox, ya sea el Xbox One y el Series X o Series S, estoy seguro. Y en PC, yo estoy jugando en PC, por eso les mostraba la versión de Steam. Déjenme bajarle poquito. Entonces, Halo es un juego, gente, que yo lo jugué muchísimo en mis tiempos de morrito. Halo 1, obviamente todavía no existía el multiplayer en línea, pero lo jugábamos en las LAN Party muchísimo con mis amigos. Halo 2 fue cuando entró el multiplayer en línea y le pegué una viciada. Luego llegó Halo 3 y le pegué otra viciada. Luego llegó Halo Reach, también lo jugué más o menos. Y después cambió el estudio que lo empezó a hacer, que es 343, si no me equivoco el estudio. Y ya empezó a salir Halo 4, Halo Guardians y ya, le perdí el rastro. O sea, tengo muchísimo que no juego Halo multiplayer, pero es un juego que siempre, siempre me ha gustado. Halo es de las mejores franquicias de videojuegos de la historia. No estoy exagerando. Entonces, vamos a jugar un ratito, gente. Repito, estoy en el de PC, estoy los gráficos en ultra para poder apreciar cómo se ve, ¿no? Cómo se ve el juego gráficamente, que era algo que siempre se estuvieron quejando, ¿no? La gente de que Halo últimamente en los últimos juegos no estaba a la altura, porque los primeros fue punta de lanza Halo, ¿ok? Entonces, vamos a... Obviamente la campaña no está, aquí dice que hay que reservar si quieres la campaña, y vamos al multijugador. Y pues vamos a una partida rápida. Lo que sea, lo que salga, ya sea Capture the Flag, Asesino, no sé, Rey de la Colina, ya no sé qué mods hay ahorita en Halo. Porque les repito, este estudio que hace este Halo, que es el que hizo Halo 4, Halo Guardians, ya es otro, no es Bungie, no es el que empezó, pero no por eso el juego es malo, ¿no? En realidad es buenísimo. Entonces, si lo quieren jugar, gente, ya saben, bájenselo gratis en Steam. Yo creo que esto viene a ser... Me imagino yo que la jugada de Microsoft por dejar Halo gratis, el multiplayer, es para competir directamente con Warzone. Me imagino que Battlefield, no lo sé porque tampoco me he puesto a investigar, pero me imagino que Battlefield también va a ser gratis el multiplayer. No lo sé. Pero bueno, es para competir con Warzone, gente. O sea, Warzone ahorita es el que tiene más acaparada a la gente que disfruta de los shooters. Entonces yo creo que por eso el multiplayer va a ser gratis, algo que no se había visto antes. Según yo, siempre... Pues para poder jugar en multiplayer de Halo tenías que tener el juego, ¿ok? Entonces, me gusta esa movida, ¿eh? Me gusta esa movida. No sé si esto es gratis por un tiempo. No creo, ¿eh? Nos dijera ahí en Steam que iba a ser gratis hasta tal fecha y no dice eso. Entonces, pues vamos a disfrutar un ratillo. No esperen ver un experto de Halo. Ya saben que a mí me gustan mucho los videojuegos, muchos tipos de juegos. Entonces, yo no... Mi objetivo no es ser experto en ningún juego. Mi objetivo es disfrutarlos todos, traerlos, compartírselos a ustedes, disfrutarlos con ustedes si es que los juegan también. Y aparte, ¿qué es esto? ¡Ah! Es la Ebola loca, loco. ¿Lo maté? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ok, no sé qué fue eso. Ese es el de bola loca el juego, ¿eh? Este juego hay que agarrar un cráneo y tenerlo en posesión el mayor tiempo posible. Miren, ahí va el vato del cráneo. Obviamente el vato del cráneo nos sale aquí. Y yo lo maté ahí. Hay que levantar el cráneo. Obviamente no puedo ir por él porque hay uno aquí. Hay un vato por aquí. Ahora, muy importante en todos los shooters, ¿eh? Hay que proteger el cráneo. Muy importante. Eso es lo que no me gusta. Eso es lo que jugué ya una partida. Dos, de hecho. No me gusta que de repente te pegan y no se escucha, ¿eh? Se fijaron que... Bueno, me di cuenta cuando ya me iba a matar. Entonces, muy importante en los shooters, gente. Hay que seguir el de la bola, ¿eh? Hay que protegerlo. Ahora, el de la... Eso iba a decir. Ok, lo mataron. El que trae la bola, el golpe a melee.
O sea, el chingazote que te da es más fuerte que el normal, ¿no? Entonces nos puede matar el güey. No puede disparar, eso sí, pero pues nos puede matar a golpes porque mete mucho. Entonces... Escudos enemigos desactivados. Perdimos la posesión. Muérete, muérete. Corre, 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 corre. Ahí traigo el cráneo. En todos los shooters, gente. Inga tu máquina, aquí estoy mal. Gente, 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 venga, 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 venga. Ahí viene, viene mi gente, viene mi gente. Vamos, 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 vamos. Tengo que tenerla el mayor tiempo posible. Y pues pegar golpes si vienen, ¿eh? ¡Ay! Me faltó un golpe, casi lo maté. Ok, bien, que lo agarre un amigo. Con eso es suficiente. De hecho, podemos ver aquí el marcador. Bien, está en segundo lugar. Ojalá me dejen terminar lo que quiero decir, ¿eh? Portador aliado. Mira, ¿qué es eso? Carbonizador. No conozco esta arma, ¿eh? Ah, es como... Ya vi qué es, ya vi qué es, ya vi qué es. Ya vi qué es, ok. Es como un lanzagranadas, pero rebotan las balas. Está chingón. Lo maté ese güey ahí. Ey, espérate, 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 espérate. Jaja, lo maté. Ok. A ver, ahora sí. A ver, hay que matar a ese. Cambia, cambia. ¡Toma, perro! Dame el rifle. Lo que quiero decir. Ahora sí, déjenme terminar de decir esto. Voy a agarrar este. Ok. Lo que quiero decir es que en todos los shooters es muy importante. ¡No! Ven lo que les decía, o sea. Bueno, también yo porque todavía no aprendo a leer el mapa, ¿eh? Recuerden que voy empezando a jugar este juego apenas. Muy importante. Me van a dejar decir. Conocer el mapa, gente. En todos los shooters es muy, muy importante conocer el mapa. Ahora, perro. Se vuelve otra escopeta, ¿eh? Pero recuerden que las escopetas... Miren, miren, miren. No escucho cuando me dan el golpe. Me están disparando. Y como no estoy jugando en control, ya saben que el control cuando te pegan vibra. No estoy jugando en control, entonces... Okay. Muy importante conocer el mapa, saber dónde están las armas. Yo no sé dónde están las armas, no sé por dónde ganamos. Ya en la ronda 1. Yo no sé por dónde me van a llegar porque no conozco el mapa. Entonces, en los shooters, conocer el mapa te da la mitad de la victoria, ¿eh? De verdad, o sea, les parecerá una tontería, pero sí. Un carbonizador, 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 carbonizador. Yo lo agarro, yo lo agarro. Tenemos la bola. Ok. Uy, casi lo mato al otro y me lleva la doble kill. Perdimos la posesión. Sus reservas de munición se están agotando. Aún no entiendo cómo. Aún no entiendo cómo... Ah, es que rebotan, ¿eh? Rebotan ese carbonizador. Son como unas granadas que rebotan. Ok, está bien, vamos conociendo las armitas. Perdiste liderato. Lanzando una granada. ¿Dónde vas? Eso, perro. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Es el carbonizador? No, 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 esta es otra cosa, ¿eh? ¡Ah, es un láser! Ok, 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 ok. Ok, es un láser esto. Pero bueno, ya se va a acabar, mejor lo cambio. Ey, espérate, escopeta. Es momento de poesía. Que esta es una escopeta, distancia. Necesito escucharlos. Necesito agarrarlos de cerca. Mucha escopetilla, necesito agarrarlos muy cerca, Eso, así necesito agarrarlos. Tome, perro. Ven para acá, perro. ¡Hora! Y me uno por la espalda, Pero bueno, me chacaleé uno ahí. De hecho, soy el que da más bajas, Yo 11 bajas. Pero no es lo que importa las bajas aquí, los asesinatos. Aquí lo que importa es tener la... Okay, listo. Se lo llevó mi compa. ¿A dónde vas? Ah, y luego, eso me falta decirles, Aquí en Halo agregaron también como estas habilidades. Miren, hacemos ese dash.
le dash enfrente a él, ¿no? Pero son como habilidades que vas agarrando, porque he visto que también hay como un escudo. Agarras el escudo, lo activas y pues te da otra barra de vida o te da más resistencia, no sé, es un escudo. Bola suelta. No he visto otro. El enemigo tiene la bola. Enemigos a la vista. Se fueron para acá, ¿eh? Obtenidos. Se acercan. Mata, 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 mata. Bien. ¡Eh! Me están disparando la suerte. El enemigo tiene la bola. Perdimos la posesión. ¡Loco, muérete! Ahí está. Tenemos la bola. Desplegaron sus escudos. ¿A dónde vas? Se quiere ir el vato, eh. Hay que ver a nuestro compa. Le pegué la granada, ¿se fijaron? Bajó con el escudo golpeado. Quiero esa arma, quiero esa arma. Ganaste, liderato. Me están hiriendo. ¡Toma, perro! Cerca de la victoria. Los espartanos con la suelta. ¡Toma! Siempre me ha gustado esta arma. Esta arma la sacaron. Ando en racha asesina, ¿eh? Te presento al objeto. Carbonizador en camino. Tenemos la bola. Loco, qué llorón eres. ¿Por qué corres? Carbonizador disponible. ¡Toma! Pura pistola. ¡Ah, miren! Esta es otra habilidad, ¿eh? ¿La vieron? Sirve que la mostramos. Es como una barrerita, ¿no? Algo así. De hecho la tengo, ¿eh? La recogí. Ok, le pasamos por encima y la recogí. Ahorita la vamos a utilizar. Uf. Buena, ¿eh? Estuvo buena la partida. Creo que yo maté más. Sí, mira, que en primer lugar maté 18. Bien, el juego es bueno, ¿eh? El juego es bueno, nomás que soy un maldito manco de momento. Vamos a seguir jugando, vamos a jugar otra partidita. El juego tiene un pase de batalla también al estilo Warzone, gente. Es que esto viene a competir con Warzone, ¿eh? Tiene un pase de batalla así al nivel, es igualito que Warzone. Yo creo que lo que le hace falta a esto, que no sé si lo tenga, es un Battle Royale. Qué chingón estaría que tuviera un Battle Royale. Vamos a ver, porque hay listas de juegos, miren. Hay batalla de equipos grandes. Que la batalla de equipos grandes es de 12 contra 12. Ok. Pues vamos a buscar una partida ahí, a ver qué sale. Ok. Aquí ya vamos a poder agarrar vehículos. Estábamos jugando ahorita una lista de partidas de 4 contra 4, ¿no? Y ya saben que Halo tiene asesino, que es el que mate más. Tiene, es el de bola loca, que es andar con el cráneo el mayor tiempo posible. Tiene captura de bandera. Tiene rey de la colina también. Es un punto que se va moviendo y hay que estar dentro de él, bueno, para hacer puntos. ¿Qué más tiene Halo? Es que eso es en los juegos que yo jugué, en los primeros tres. No sé si en los últimos, en el 4 y el 5, metieron otro tipo de partida. Y en la lista de partidas de Victim Battle, que es batallas de equipos grandes, tenía captura la bandera y tenía asesinato por equipos. ¡Ey! Me metí una empezada. ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Qué perro se ve esto, gente! Espero que esto se esté viendo bien y no se esté trabando. Ah, de aquí no le voy a llegar. Entonces, muy importante. Uy. Muerte. Y toma, perro, se murió. Es que no lo maté yo. Ok, a ver, ¿qué? Es que no sé de qué se trata este juego. No sé dónde me decía. No, hombre, anda en el carrito. Aquí muy importante saber dónde están los snipers, gente, porque son mapas grandes. ¿Dónde están los snipers y dónde están las bazucas? Para los que andan en los carros. Miren, por ejemplo, ahí pedimos carro. Estas son granadas. El enemigo está capturando una zona.
Ah, ok, ya vi las zonas, ¿eh? ¿Qué es esto? Un aliado está tomando la zona. Ok, ese es el escudo, ¿eh? El enemigo tomó la zona. Ya vi las zonas allá, ABC, están muy lejos. Déjenme agarrar un vehículo, están muy lejos. ¿Qué es esto? ¿Granadas? Ok. Vámonos. Y aquí vamos. Este es el Mongus. Creo que esta la sacaron la primera vez en Halo 3. Uno de los nuestros está capturando una zona. Toma, perro. ¡Ey! A uno atrás. Vamos, agarrar un A y B. Necesito. Como el mapa aquí es más grandecito. Vamos a hacer. Me gustaría saber dónde está el rifle de asalto, gente. Muy importante ese rifle de asalto. Tu equipo tiene el dominio total. ¿Qué? ¿Ya ganamos o qué? Se aproximan nuevas zonas. Ok, nuevas zonas. Vamos, 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 vamos. Se me olvida que puedo correr, ¿eh? Cosa que no se hacía antes en los Halos. ¡Auma, perro! ¡Granazo! ¡Ey! Esa arma está muy chingona, gente. Vamos a ver si la encontramos ahorita, el Needle. Bueno, creo que se llama Needle, ¿no? Un aguijoneador era en español. El aguijoneador. Pero es que es lo que les digo, muy importante conocer el mapa. Necesito, miren, por ejemplo, esta arma es muy buena. Oh, se ve chingón, Esto no sé qué es, gente. Uy, ¿qué es esto? ¡Oh! Lo volé. Buena, era como una bazooka, no sé qué era. Miren, totalmente larga distancia. Quedó bien tocado, Quedó bien tocado ese. Ven para acá, carrito. ¡Toma, perro! Mala mía. No, gente, se pone bien divertido. Con amigos esto se pone bien, bien divertido. Vamos a... Es que debe haber un lugar como de respawneo de armas, ¿eh? ¿A dónde va? Uy, ¿por qué me está disparando el...? Ya lo maté. ¡Ojo! ¿Esta onda trae...? Ok, trae como... lanzagranadas, Qué chingón. Vamos a agarrar una. Ojo, ojo con el tray tanque aquel, Ok, esta es una zona. Estoy en C, estoy en C, estoy en C. Si está, no está tan así sencillito. Bueno, ya ganamos. Es que me metieron a una comenzada, Al parecer esta partida era de capturar puntos. Bien, vamos a jugar otra de estas grandes, para empezar desde cero. Ya era hora de que Halo cumpliera, Tuvo muy malas críticas. Tuvo muy malas críticas los Halos pasados. De hecho, cuando cambió el estudio, que tuvo un pleito ahí, Bungie era quien hizo el primer Halo, el 2, el 3, y creo que Reach. Que Reach también fue un juegazo, la campaña, a ver si la traemos al canal. Después 343 hizo ya Halo 4, Halo Guardians, que fue el 5. Y todos estos de Halo Wars. Bueno, Halo Wars, eso era otro estudio, bueno, no me acuerdo. El punto es que la saga principal, Halo 4, Halo 5... que ya lo hizo el otro estudio, la verdad es que recibió muy, muy malas críticas.
La gente estaba muy decepcionada. De hecho, en este momento, y solo jugado en Steam, solo jugado en Steam. Si yo me voy a tienda, a estadísticas, solo este día, Halo es el tercer juego más jugado, ¿eh? Con un pico de 272 mil personas. Pero esto es la gente de Steam. O sea, súmenle la gente que está jugando con Game Pass, ¿ok? Que no lo están contando ahí. O sea, Game Pass para mí, la verdad es que yo se lo recomiendo mucho. Es un servicio increíble, gente. Increíble. Yo tengo el Game Pass de PC. O pueden comprar si tienen consola, cualquier Xbox, el One o el S o el X. El Game Pass cuesta como unos, el equivalente a $6 más o menos aquí en México, como 120 pesos cuesta el de PC, algo así, 130 pesos. De hecho, tiene promociones que los primeros 3 meses pagas como 10 pesos al mes, o sea, $1 o medio dólar, algo así, no sé. El punto es que ya después empieza a pagar normal, que son como $6 al mes, creo. Por el Game Pass de PC, por ejemplo, que es el que tengo yo, o el de Xbox. Y no manches, gente, o sea, Game Pass te da acceso como a, no sé, es que no me patrocina a mí Microsoft ni Xbox, pero es que la verdad yo se lo recomiendo muchísimo. Te da acceso a muchísimos, muchísimos juegos, un catálogo de juegos grandísimo. Y últimamente te está dando la exclusividad de jugar este tipo de juegos en día 1. O sea, vamos a jugar Halo Infinity en día 1 sin comprarlo, con el puro Game Pass. Cuando un juego. Hoy, este es de bajas, ¿eh? Loco, espéranos. ¡Espérame! Sobres. Sin comprar Halo Infinity, que cuesta 1300 pesos, lo vamos a jugar gratis con Game Pass. Traigo bomba, es lo malo, ¿eh? ¡Toma! ¡Cabecita, perro! Bueno, ya. Ah, me mató el otro, ¿eh? Que venía por atrás. Entonces, por ejemplo, a Forza pudimos jugar. O sea, podemos jugar Forza día 1 cuando salió sin comprarlo. Forza también vale como 1500 pesos. Ya saben que los juegos ahorita AAA, eso andan valiendo 1500 pesos, 1400. El Vanguard de Call of Duty, eso vale. Entonces, la verdad es que muy, muy bueno el sistema de Game Pass, ¿eh? Yo lo recomiendo totalmente, totalmente. Y no me patrocinan los cabrones. Deben de patrocinar. Miren, aquí hay granadas. Eso no sé qué es. ¡Ojo! ¡Oh! Ya sé qué es esto. Ya sé qué es esto, ¿eh? Toma, perro. ¿Qué andas haciendo ahí atrás? Vamos para allá, ¿eh? ¡No! Me salieron tres enfrente. Ya sabía que era eso y bueno, ya me tumbaron. Es como, es un gancho. O sea, lo pegas en algún lado y te jala. Es como en el COD Mobile, los que juegan COD Mobile, es como el ninja. Como la habilidad del ninja. Vamos a ver si hay armas aquí atrás, que la verdad no sé. Creo que hay armas, ¿no? Entrega de vehículo terrestre. ¿Qué arma? ¡Oh! El DMR. Este me gusta. Este me gusta, gente. Este es bueno, ¿eh? Me gustaría saber dónde está el sniper, ¿eh? Porque. ¡Ay! Lo trae el vato. Este trae un sniper, perro. Aquí los snipers son muy buenos. Cabecita, es bueno esta arma, me gusta. Es un DMR. Ahora sí, no le di. Casi se muere, ¿eh? Pinche sniper ese. Vamos por él, de hecho. De hecho, casi lo mato, ¿eh? Como Toretto, casi te mato. Ahí está atrás. El vato sigue atrás. Entrega de vehículo terrestre. El vato sigue atrás. Bien, te ayudo, te ayudo. Le pegué. Malísimo, ¿eh?
Soy malísimo con la puntería todavía. Los escudos están apagados. El enemigo está sobre mí. Ay, le pegué, pero ya no traigo bala. Más para allá. Recibiendo fuego de combustible. Atención, artillería descendiendo desde la órbita. El martillo gravitatorio está de nuestro lado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me están hiriendo. ¿Me mató otro? ¿Mató él? Ya estaba. No sé, a lo mejor es el lag, ¿eh? Si vieron que. O sea, yo sentí que ya estaba dentro de la. Detrás de la pared, ¿no? ¿Dónde estará el sniper, gente? Quiero saber dónde está el sniper. Me gustaría saber dónde está el sniper. Ah, se me olvida que puedo correr con este Roy. Es que Halo nunca había corrido, por lo menos hasta el 3, ¿no? Bueno, Master Chief, Master Chief. Halo son otras cosas. ¡Muérete, perro! ¡Toma! ¿Cómo brincas, Chapulín? Ahora sí. Como Free Fire, los Free Fire también juegan Halo, ¿eh? Esos que te llegan por la espalda. Así como tu amigo que te robó a tu novia. Así, igualito. Igualito, los Free Fire-eros ya existen en todos lados, gente. Voy a agarrar estas cosas. Corre, 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 corre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, son skins, eh! ¡No! Me quedé. ¡Ojo! Ahí está. Me había quedado sin balas, De hecho. Uy, se fue una granada. Quiero. ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Bien! ¡Uy, lo maté yo! Me mataron ahí atrás. Creo que ese fue un sniper. Ah, no. Fue el rifle de batalla. Necesito cambiar la configuración del teclado cuando apunto, ¿eh? Necesito cambiar. Mantén presionado para correr. Mantén presionado para hacer zoom. Mantén presionado para hacer zoom. Creo que es este, ¿no? Creo que es este. Ese. Es el que quería. Ok. Porque se me queda clavada la vista cuando utilizo alguna otra arma. Este viene siendo, gente, como el AK-47 del Halo, Este rifle. Voy para arriba, voy para arriba. Voy para arriba. Voy por este Free Fire que está aquí, ¡Ojo! Lo maté. Granadazo, papi. Vamos a ver si me encuentro un sniper aquí o algo, ¿no? Necesito saber la localización de los snipers. Oh, shit. Listo, asistencia. Okay, tienen un tanque. Okay, tienen un tanque. ¿Qué es esto? Sensor de amenazas. Ah, okay. Mejor voy a agarrar esto. Okay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, gente? No, es como un. No me trae titán. Toma, perro. Traigo un poquitas balas, Otro abatido. Un regalo se aproxima desde los cielos. Corre, 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 corre. Uff, fue ser un sniper, creo. Hombre, ¿cuándo voy a destruir un tanque con? Tengo que ir a destruir ese tanque, Asistencia. ¡Toma, perro! Muerte ya.
Necesito destruir el tanque, gente. No sé si tenga la misma mecánica de Halo 3, que me puedo trepar en el tanque y meterle una bomba en la cara. Eso. Listo, muerto. Yo no lo destruí, pero bueno, ayudé. Toma, ese traía sobre escudo, ¿eh? Se fijaron, le tuve que pegar varios balazos y dos golpes. Oh, me atropelló. A la bestia. Voy en cuarto lugar. De hecho, vamos a ganar. Ah, oh, no vamos ganando. Oh, loco. Vamos, bueno, vamos parejo, ¿eh? Necesito saber dónde está el sniper, gente. Está chido este mapa, ¿eh? Pero ya saben, eso se aprende. Miren, allá está. Allá de seguro es un sniper. Esto se aprende jugando. Allá está el chido. Uy. Le faltó como una balita, ¿eh? Corre. Lanzador de garfios obtenido. Oh, lanzador de garfios. Ah, ese es el que les decía, miren. ¡Ah, loco! ¡Ah, pero me salí del campo! ¡No! Voy. Ya volví. No te maguete. ¡Toma! ¡Ay, mira! El Free Fire ahí arriba, ¿eh? Cuando me fregué al de la torreta del carrito. Maldito Free Fire. Y nos ganaron, gente. Estuvo reñido. Nos ganaron por poquito, mira, por 5. Estuvo reñido. Esta vez no diste lo suficiente, Spartan. Por poquito, por 4. Bien, estuvo buena, ¿eh? La neta es que cumple el juego. Me gusta. Está muy bueno, ¿eh? Y ya quiero jugar la campaña. En la campaña habían dicho, vamos a jugar otra partida. Habían dicho en la campaña que iban a... que va a ser como un mundo... bueno, un mundo semiabierto. Que algo así como Gears of War 5. No sé si han jugado Gears of War 5. Pero algo así. Vamos a jugar otra... ¿Victim Battle? Sí, Victim Battle. Algo así como Gears of War 5. Que tenían un mapa semiabierto. Y tú puedes ir... o sea, sí tienes una línea principal, pero puedes ir a ciertos lugares, ciertas áreas, campamentos, y hacer otras cosillas, hacer cosas extras, ya sabes. Más diversión. Pero en este, creo que vi que en el trailer mencionaban que el hecho de que tú vayas a explorar y vayas a otros campamentos, vas a obtener, no sé, algún tipo de moneda del juego o de puntos para mejorar tus habilidades de Spartan, ¿eh? Entonces, algo así como un pequeñísimo toque RPG. Gente, ya lo quiero jugar, ¿eh? Ya lo quiero jugar hasta el 8 de diciembre. Les repito, va a estar gratis a los que tienen Game Pass. Les digo, siempre hay promociones. Busquen ustedes ahí, métanse si quieren comprar el Game Pass. O aunque no lo quieran comprar, chequen, porque muchas veces hay promociones que dicen que al adquirirlo, el primer mes es gratis. O los primeros 3 meses... por $1. Recuerdo que cuando yo recién contraté Game Pass, me costó los primeros 3 meses, ¿eh? Los primeros 3 meses por $1. O sea, no $1 cada mes, no. Los primeros 3 meses por $1. Fue una promoción que me salió ahí en el Xbox. Porque la primera vez que lo compré en Xbox. Pero igual y creo que el primer mes es gratis. Entonces lo que pueden hacer es, un día antes de que salga Halo, que sale el 8 de diciembre, contratarlo, primer mes gratis, y antes de que termine el mes, cancelen. Obviamente, antes de que termine el mes, acábense el juego, disfrútenlo lo más que puedan. Y antes de que ya les llegue el cobro, ahora sí, del siguiente mes, cancelen. Bye. Digo, hay que ir en contra del sistema, gente, porque están cariñosos los juegos. Los videojuegos son un lujo, gente. Son un lujo, o sea, $1,300 vale. Y les digo, repito, Vanguard vale como $1,500, creo. Hasta la fecha, el Cold War, el Black Ops Cold War vale $1,500 también. Y es del año pasado. Entonces los videojuegos son un lujo, ¿eh? Entonces a veces hay que hacer este tipo de trampitas, por así decirlo, pues para poder disfrutar de ellos, gente, porque todos merecemos poder disfrutar de Halo. Es buenísimo. Me está gustando.
está gustando. Voy a ver si mis amigos también se lo bajaron, porque repito, esto es más divertido cuando juegas con amigos, ¿eh? A ver, voy a seguir a este, a ver si este sabe dónde está el sniper. Necesito un sniper, compa. No sé qué agarraste ahí, pero eso no es un sniper. Ah, miren, esto es de capturar zonas, ¿eh? Ah, hombre, me agarré ahí con esos dos. Qué mal que ni una granada les dio, De las que aventé. A veces es de suerte, gente. A veces las avientas mal y pegan un rebote. Pegan un rebote que te beneficia, machín. Le pegué machín, ¿eh? Le pegué varios disparos allá. ¿Qué pasó, perro? Si no me diste ni una bala. Aquí hay dos, tres. Aquí llegaron un montón. ¿Cómo me quería matar ese güey si no me dio ni una bala? Una multimuerte, ojo. Zona perdida. Necesito. Toma. Un aliado está tomando la zona. Toma, muerto. Zona capturada. ¡No! ¡Inga, tú! Vi el granadazo, Vi la granada. ¿Cómo me pasó por atrás? A ver, gente, es que necesito saber. Ya vi dónde puedo agarrar el rifle de batalla. Es acá, ¿no? Eso ya lo vi. Zona perfecta. Okay. Pero me gustaría saber. ¡Toma! Uy, bueno, fue asistencia. El enemigo está capturando una zona. Pero me gustaría saber dónde está el sniper. Un aliado está tomando la zona. Cuidado con ese sniper. Es nuestra. Cuidado con ese sniper, Se movió el sniper. Está allá ahora. Allá va, Pinche sniper. ¡Toma, perro! ¡Uy, ese Warhawk, ¡Toma! ¡Ande, cabrón! ¡Escóndase! ¡Qué buena bomba le di, Qué buena bomba le tuvo, se tuvo que bajar del carro. Y ya nos quitaron B, Los enemigos están capturando una zona. Creo que ya nos quitaron B. Me está aquí en el centro. Zona perdida. Me pegó bien todas las balas, Bien, venganza. Fíjense, ahí hubiera sido mejor que no tirara las granadas. Por tirar las granadas yo perdí tiempo y él me estuvo metiendo las balas. Pero no pasa nada. ¿A dónde vas? Buena. ¡Eja! ¿Con qué mató? Ah, con el rifle de batalla. Pero lo dejé a nada, A ese le pegué dos granadas. Bueno, dos granadas que aventé le pegaron. Estaba nada de matarlo. Vamos por las zonas, Recuerden que aquí lo importante son las zonas. Uff, ¿qué es eso? ¿Como un láser? Ah, sí, es el láser, ok. Es el láser que agarramos en la primera partida que jugamos. Granadas
Miren, esta está buena. Pero no sé si aquí sirva mucho porque... ¡Ah! Y este les quería enseñar. Porque la espadita es para... para cuerpo a cuerpo, pues entonces... si no te acercas mucho, no puedes hacer nada. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio que no puedo pasar por ahí? ¡Qué fail, gente! Pero bueno, estamos aprendiendo cositas. Entrega de vehículo terrestre confirmada. Estamos aprendiendo cositas. Nos están pegando una chinga, eso sí, la neta. Están pegando una chinga bien machín. Un martillo, pero la verdad. El enemigo tiene el control total. Nah. Se aproximan nuevas zonas. Ey, ¿qué por qué? ¿Qué trae escudo esto qué? Atención, artillería descendiendo desde la... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso es lo que les digo! ¡No! Ya no traía escudo para nada, no traía escopeta. Es lo que les digo, no escucho cuando me están pegando. O sea, se escucha hasta después. No me doy cuenta, o sea, sale la flechita roja, creo. A ver, no hay un arma por aquí, necesito un arma. ¿Dónde está el sniper? ¿Y ese güey qué? Gente troll. Un aliado capturó la zona. ¿Qué? ¿Cómo vamos a ganar así con esa gente, troll? Un aliado está tomando. Viene uno aquí, viene uno aquí. Recargando. Toma, perro. Ah, el de la torreta, eh. Pero agarraron bien la granada y se fijaron, se quedó el carro ahí pegado. Ah, gente, difícil, ¿eh? Difícil este... esta, de hecho... nah, no puede ser. Vamos demasiado mal, ¿eh? El enemigo tomó la zona. Uf, hay que echarle ganas, hay que echarle ganas, a ver. Toma, perro. Ah, yo no lo maté. El enemigo tomó la zona. ¿Se bajó? Mira, 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 mira. Ok, asistencia. Ok, muerto. No me lo den a mí, otra asistencia. Chingado. Oh, tira, se fijaron, o sea, me están dando, pero... de allá. Uy, me pegó bien, eh. Bien, por lo menos, ¿capturamos eso o no? O sea, me gustaría que se escuchara. Que se escuchara cuando te pegaran. No sé si el juego es así o es algún fallo de la beta. Porque esto es, se supone que esto es beta. El enemigo tomó la zona. Oh, ¿qué voy a hacer con estas armitas, con esta metralleta aquí? Oh, todos me están pegando. Bueno, gente, no se pueden ganar todas tampoco. Ah, la pasada también la perdimos, ¿eh? No se pueden ganar todas, gente. Necesito... el enemigo está capturando una zona. A ver, que se agarró esta arma. Bueno, me voy a dejar esto. Propulsores adquiridos. ¿Propulsores? Ah, ok. ¿Por acá? Ojo. También algo que no estoy haciendo es que no veo el mapa, No veo el mapa. No sé. Yo creo que lo que voy a hacer es cambiar la posición del mapa arriba a la izquierda. No estoy acostumbrado a verlo abajo a la izquierda, ¿eh? Estoy acostumbrado a verlo arriba a la izquierda o arriba a la derecha. Pero voltear hacia abajo. Lo siento medio raro. Entonces yo creo que vamos a hacer eso. ¿En este pinche sniper? No. Es que no puedo. Uno de los nuestros está capturando una zona. Entrega de vehículo. Te ayudo, compa, te ayudo, compa.
Te ayudo, compa, te ayudo. Ayúdenme, ayúdenme, perro. Toma. No le pegué, no lo maté. No lo maté. Es más, no sé si le pegué una granada. No sé si le pegué, ahora te le pegué a uno de los míos. No creo, ¿eh? Gente. Toma, perro. No, me están disparando por atrás. Toma, lo matamos. No, no, no. Cuiden mi espalda. La granada, la granada. Los deshice. Un aliado está tomando la zona. Toma, perro. Marqué a uno. No, la granada. Zona capturada. Loco. Lo mató, lo mató, lo mató. Toma, bien, asistencia. Pero vamos mal, Vamos muy, muy, muy mal. Es que siento que está medio complicado también agarrar la única arma que sale de allá. Toma. Ah, mira, este está en DMR. Un aliado está tomando la zona. Por ejemplo, aquí ya se la quité a este. Las otras están allá, Vamos para allá. El equipo tiene el dominio total. Bueno. Munición baja. Y para acabarle de fregar, no te. Ay, me equivoqué botón. Para acabarle de fregar, no tengo munición de eso. La acabo de agarrar esta. Y el rifle de batalla no traigo. ¡Toma! ¡Toma, perro! Doble kill, ahí está, mira. Doble muerte. Ey, ¿por qué no dijo doble muerte? Sí fue doble muerte. ¿Traemos balas de este? No tenemos balas de este. Recargando. Cubra tus cabezas. Zona perdida. Una asistencia. Están debajo de ¡oh! ¡Toma! Pero ya, últimas balas, Vehículo terrestre revisado. Vamos para allá. ¡No! ¡Ven! Es lo que les digo. No, no. A lo mejor es porque en control se siente, ¿no? Te están pegando y te vibra el control y rápido. Pero aquí, o sea, si no le pones atención a que te sale la marca roja, no te das cuenta que te están pegando. No lo sé, Rick, eso no me gusta. Chale. Nah, nos ganaron feo, gente, pero está divertido, Está bueno el juego. Me gusta. Me gusta porque ahora sí Halo cumple como debe ser. Así que ya saben, si lo quieren jugar, es gratis en Steam. Obviamente si tienen Xbox les va a salir ahí para descargar. Ya saben, déjenle un like por ahí al video y nos vemos en el próximo. Sobres.